¿Queréis ver a un bestia en la carretera? ¡Dentro vídeo! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a vuestro canal. Hoy vamos a empezar a hacer una nueva serie de vídeos cortos, haciéndole pruebas muy específicas al Smart Giro Crossover X2, que lo tengo testando desde hace varios días y me sirve pues para disfrutar y entretenerme en este mes de agosto tan caluroso que estamos teniendo en toda España. Este primer vídeo va a ser para que veáis la potencia de los dos motores, delantero y trasero, de este patinete que me ha sorprendido, sobre todo en esta característica. Vamos a ir a cuestas bastante populares, por lo menos en mi entorno, para que la gente vea que estos dos motores que lleva el patinete Smart Giro Crossover X2 son lo suficientemente potentes como para un uso diario. Me dirijo a Basauri, una localidad que se encuentra en Vizcaya, que es famoso, aparte de sus fiestas, de sus cuestas. Y al lado del ayuntamiento, justo a la derecha, emerge una rampa enorme que han puesto unas escaleras mecánicas, así que ya os podéis hacer a la idea de que es una cuesta pronunciada. Paso de los grados, que bueno, intentaremos, porque he quedado con un amigo para poder medir la inclinación de esa cuesta y daros también, para los que no conozcáis Basauri ni demás, pues para que os hagáis una idea. Pero bueno, que aquí la gente también habla de grados, 15 grados, 20 grados, y vamos, que esto no es como medir un metro, que la gente no tiene una referencia, ¿no?, para calcular el tema ese. Así que es mejor irnos a una cuesta que sea famosa de la zona y así, pues bueno, pues podemos cotejar que efectivamente este patinete, pues bueno, en zonas urbanas, pues lo puedo con todo, con cuestas pronunciadas. Así que nada, os animo a que le des un like si os gusta, a ver si conseguimos 100 likes. Mira, me voy a convertir en el típico youtuber ahí de estos ahí famoso que venga, si conseguimos tantos likes, otro vídeo más de estos, tíos. Me encantan, tienen un positivismo de la hostia, tío. Ya me gustaría a mí tener ese positivismo en todos mis vídeos. Pues nada, a ver si conseguimos 100 likes. Y nada, suscribiros al canal, que... Esto está provocado por algún troll, ¿eh? Este movimiento de cámara. Bueno, en fin. Lo dicho, chicos. Vamos a ello. Pues nada. ¿Os he dicho que es difícil aparcar en este pueblo? Pues... ahora os lo digo. Vale, ya hemos aparcado justo. Además, he podido tener la suerte de aparcar a mitad de esa cuesta. Pedazo de cuesta. A ver si aparco bien, que no quiero dar a nadie. Muy bien, perfecto. Ahí, vale. Pues nada, vamos a ver. Bueno, ya he aparcado. A ver, Vamos a ver esta primera cuesta. Mira, aquí viene un Xiaomi. Esta cuesta no. Por la cuesta no va. Esta es la maravillosa cuesta. A ver.
Esta es. Bueno, como veis hay una escalera, bueno, escalera, rampa mecánica, desde aquí hasta el final. Voy a intentar, desde ahí abajo, llegar hasta arriba, en la mayor velocidad posible. Me pondré la aplicación Relieve para ver la velocidad máxima que he cogido, la distancia recorrida y sobre todo por la altitud. Y así, pues bueno, veis que tantos metros, que esto no, que tendrá 300 metros, da igual, un poquito más, no, no, 300, si son una, dos, tres manzanas grandes. Pero es que se ven escaleras de cojones, ¿eh? Mira. Bueno, me comentan que si se te cala el coche ahí lo tienes jodido. Vamos, que esa es la cuesta. Que si se te cala ahí y si tienes días de lluvia, o sea, si ha llovido y el pavimento está mojado, te quita. Así que nada. Joder, vaya lío es que me meto. Pues nada, la cuesta de Basauri superada. Ve la cara. Sí. ¿Y por aquí?